Mira cómo la cebolla y el ajo se están caramelizando. Eso le da un sabor rico. No hay que dejar que se queme porque amarga. Nada más se caramelice. Ya que se está empezando a quemar, agregarle un poco de agua, lo hidrata y ya lo revuelve. ¿Ves? Agarra un color marrón. Y está lista la salsa para los camarones. Tenemos preparados los camarones. Los desvenas. Aquí está. Y ahora sí, los agregas a tu salsa. Hay que bañarlos bien en la salsita, cada camarón, para que agarre su sabor. Poco de perejil y ponemos unas ramitas para la ropa, lo incorporamos.